esta hora establecemos el contacto informativo del Centro de Operaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral. De inmediato escuchamos al vicepresidente Leonardo Morales. A través de nuestros directores regionales y coordinadores regionales desde nuestro Centro Nacional de Soporte. A esta hora tenemos un balance positivo del desarrollo de la jornada. Estamos altamente satisfechos. Las incidencias han sido atendidas con eficacia y eficiencia, siguiendo los protocolos establecidos y garantizando siempre la continuidad del proceso automatizado. En este momento, cuando son las 6:10 de la tarde, observamos que en algunas de nuestras mesas electorales ya se encuentran empezando el proceso de cierre del acto de votación. Es muy importante recordar al país que para dar cumplimiento a la normativa electoral es necesario la verificación de que no existan electores en cola en las afueras de los centros de votación. Esa es la única condición que establece la norma para el cierre del acto electoral. Por lo cual, los coordinadores de centro, miembros de mesa y efectivos del Plan República deben garantizar que se cumpla con esta exigencia. En razón de que tenemos el reporte de que para esta hora se mantiene la concurrencia de electores en los centros de votación, hemos decidido en reunión de la directiva del Consejo Nacional Electoral de que estos centros podrán permanecer abiertos hasta las 7 de la noche o hasta que haya electores en la cola. El llamado, el que hace el Consejo Nacional Electoral, es mantener la actitud demostrada hasta ahora, la cual es una manifestación inequívoca de la vocación democrática del pueblo venezolano, en respeto a quienes aún permanecen en los centros para ejercer su derecho al voto. Este poder electoral informará de manera oportuna los resultados de esta contienda electoral que se ha desarrollado con absoluta normalidad. Muchas gracias. Muy buenas noches.